Buenos días, comunidad Bartolina. Los saludamos desde nuestra misión en casa del noticiero San Bartolo al Día. Nos encontramos iniciando un nuevo año académico y, como es de esperarse, nuestros profesores y todo el equipo de colaboradores del colegio se han estado preparando para este año, para que este año podamos continuar nuestro proceso de formación con la excelencia que caracteriza a nuestro colegio. Hoy quiero contarles que además de preparar los contenidos académicos y gestionar todo lo que se necesita para iniciar el año, los colaboradores se han estado preparando también espiritualmente, algo muy importante que muchas veces pasamos por alto. Durante los días 4, 5 y 6 de agosto del 2020, ellos tuvieron los ejercicios espirituales ignacianos, esta vez de manera virtual. Me encontré con Daniel Moncada, miembro del área de pastoral, quien junto con su equipo organizaron esta experiencia. También me encuentro con Olga Uribe, psicóloga del ciclo 1, y con Orlando Plazas, profesor de comunicar, quienes nos van a contar cómo fue esta experiencia para ellos. Daniel, buenas tardes. Por favor, cuéntanos cómo fue la experiencia para el área de pastoral al organizar los ejercicios espirituales, esta vez de manera virtual. Hola Mariana, fue una experiencia supremamente bonita, muy retadora, porque transformar una experiencia que es tan experiencial, valga la redundancia, y estar en un sitio particular, en algo virtual, fue algo muy retador, muy, muy difícil, pero muy satisfactorio al ver los resultados y al ver a nuestros compañeros tan comprometidos y tan entregados en su proceso de formación. Fue una experiencia muy bonita que desde el área pastoral valoramos mucho y que disfrutamos cada uno de los momentos que vivimos y que tuvimos con ella. Qué interesante lo que nos cuentas, Dani. Muchas gracias. Y Olguita, Orlando, por favor, compártanos qué fue lo más significativo que les dejó esta experiencia y cómo se sintieron realizando los ejercicios espirituales, esta vez en modo virtual. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, realmente iniciar el año escolar haciendo los ejercicios espirituales fue algo muy valioso, fue maravilloso poder empezar a encontrarnos con nosotros mismos, tener la oportunidad de revisar nuestra vida, nuestros planes, nuestras acciones para gestionar pues, el propio cambio, creo que es un buen inicio. Quiero pues, contarte también que realmente me sentí algo extraño, habiendo empezado este espacio de manera virtual, porque creo que uno de los puntos más significativos de los ejercicios es poder estar cercanos físicamente con los otros compañeros. De igual manera, también estar en espacios abiertos, de campo, pues era un poco diferente, pero realmente eso no fue ningún impedimento. Lograr el objetivo de los ejercicios se dio, en el caso mío, y creo que en el caso de todos nosotros. Ha sido un regalo maravilloso de Dios para nosotros a través del colegio. Y en este caso también yo quisiera resaltar de manera muy especial todo el trabajo, el amor, la entrega, el compromiso y la generosidad del equipo de pastoral para que esta experiencia de manera virtual se viviera como si estuviéramos haciéndolo de manera presencial, desde el corazón y como nos dice San Ignacio, en todo amar y servir. Bueno, yo quiero comentarles que, como dice Olguita, y muy buenas tardes a todos, gracias Mariana, que para mí ha sido una experiencia como todos los años. Nunca pensé que por ser virtual iba a ser tan interesante, pensé que iba a ser diferente y creo que ha sido una experiencia maravillosa. Creo que volvimos a recordar cosas de años anteriores y de la construcción que hacemos en el colegio todos los días. Recordar que somos barro, que somos tejido, pero que también somos cosecha. Y creo que esa idea de ese Dios sonriente que conocimos y reconocimos en estos ejercicios espirituales vuelve y nos hace renacer la esperanza en una época como la que estamos viviendo. Creo que fueron unos retiros especiales que hicieron que nuestra vida tuviera el sentido de que lo que estamos haciendo tiene un valor para todos los compañeros, un valor para la comunidad, un valor especial para los niños que acompañamos. Creo que fueron momentos muy significativos en cada uno de los días en que construimos cosas, en que encendimos luces, en que le dimos a la vida la oportunidad de volver a hablar de la esperanza que es tener estos retiros espirituales tan bonitos que planea el rector, el consejo directivo junto con pastoral para que tengamos esto.
y vuelve a recordarnos, yo creo que algo demasiado importante, que es un mensaje que siempre doy y que siempre vuelvo a recordar en los ejercicios espirituales, y es el tema del discernir, el pensar, el saber para qué estamos acá, y sobre todo que nos enseña que con todo esto que aprendemos, realmente en el colegio y en el mundo, hacemos comunidad. Fue una experiencia muy bonita, y muchas gracias por este mensaje que puedo dar de estos ejercicios espirituales tan bonitos con el Colegio San Bartolomé de la Merced. Gracias, Mariana. Muchas gracias a ustedes tres por aceptar esta invitación. Definitivamente la virtualidad es un gran reto, pero nos alegra ver cómo esta experiencia tan importante pudo llevarse a cabo. Comunidad Bartolina, los dejo con más información.